rechazo a tiempo de un Edson Álvarez que ha recibido muchos elogios de Moyes. Otra vez Edson Álvarez, bien por el mexicano, recibe Cucurella, pero había falta contra Souček, tiro libre. Cuando se fue Declan Rice, la tremenda paliza que le dio el Chelsea al West Ham United de Edson Álvarez, que no tuvo nada que ver en este encuentro porque lo sacaron en el segundo tiempo. No salió al campo de juego en los segundos 45 minutos, pero esto no se queda ahí porque los relatores y narradores de Sudamérica hablaron muy bien de Edson Álvarez y obviamente no tiene nada que ver en la goleada que le metió el Chelsea. 5-0. ¡Qué tremendo baile! Goles de Palmer, Gallagher, Madueke, Nico Jackson en dos ocasiones. Fue una total barbaridad lo que le hicieron a West Ham United de Edson Álvarez. Vamos a revisar en este video qué es lo que pasó con Edson Álvarez, qué fue lo que dijeron los narradores, qué fue lo que pasó con el director técnico, porque fue algo increíble que no salga en el segundo tiempo con el equipo. Rarísimo. Antes no olvides suscribirte al canal, darle like al video porque es muy importante para que sigamos creciendo entre todos. Comenta también que quiero saber tu opinión. Poco, ¿no? Ese sí fue un gato, ¿ves? Sí, yo creo que, a ver, sí. Centro cerrado. Entraba Souček y no pudo conectar. Otra vez. Allí está Alex City. Buena pelota por el centro. No tan buena. Tuvo muchos elogios de Moyes. Otra vez Edson Álvarez, bien por el mexicano, ensanchando el ataque, Chalobah, la pelota por fuera para Madueke, el centro. En esta jornada de clásico londinense, Chelsea recibía al West Ham United y esperábamos que el West Ham pueda sacar por lo menos una unidad, pero no se pudo. Terminaron perdiendo 5-0, tremendo baile del Chelsea para el equipo de David Moyes, que no va a seguir en el cargo seguramente. La mitad del equipo se va a ir del West Ham United, menos eso, ¿no? La verdad es que lo quieren muchísimo porque es una pieza fundamental. Apenas llegó y se adaptó rápidamente a lo que pedía el director técnico. Pero aquí puede pelear un poquito, porque si viene un nuevo director técnico más ofensivo, ¿qué haría con Edson Álvarez? Ya no jugaría con dos contenciones, sino solamente con uno, que sería más ofensivo. Así que medio que peligroso lo que vaya a pasar en el futuro de Edson Álvarez. A pesar de que ha sido el mejor jugador o uno de los mejores jugadores del West Ham United en esta temporada, no pueden banquear, no solamente porque es mexicano, sino también porque el director técnico que pueda venir no le puede gustar el estilo del mexicano. Vamos a revisar algunas jugadas del Mexa que se mandó en este encuentro, que no pudo hacer mucho más. O sea, las filtraciones del equipo de David Moyes fueron horribles por todas partes. Edson Álvarez quería cubrir, quería tapar, pero no se puede. La cancha es gigante, hay 10 jugadores que se mueven constantemente y no puedes cubrir a todos. Así que la culpa no la tiene el mexicano. A ver si logra el desequilibrio para el número 10. Pierde la pelota. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock. Allí está Alex City, buena pelota por el centro. No tan buena. Tuvo muchos elogios de Moyes. Otra vez Edson Álvarez, bien por el mexicano. Ensanchando el ataque, Chalobah. La pelota por fuera para Madueke, el centro. ¡Palmer! ¡Gol! Tremendo cierre del Mexa ante Mudrik, un rapidísimo rubio que te rompe todo. Pero Edson Álvarez dijo, no, no pasa nada, muchacho. Acá no pasa nada. Aquí estoy yo, el Mexa. Recordando a lo que hizo Canelo Álvarez una noche anterior, así guerrero, durísimo, con temple. Así lo marcaba al ucraniano, rompiéndole todo y recuperando el balón. Tremendo lo de Edson Álvarez en estos minutos, pero después se derrumbó. No solamente él, sino el equipo, porque llegaron los goles al minuto 15, al minuto 30, al minuto 36. Y fue horrible lo que pasó con este equipo. 3-0 el primer tiempo, un baile total. De ahí, el director técnico, ¿qué fue lo que hizo? Fue sacarlo. Sí, lo sacaron a Edson Álvarez. El triunfo parcial del equipo dirigido por Pochettino. 2-0 sobre el West Ham. Atrás esa pelota para reiniciar la salida. Conor Gallagher. El técnico David Moyes no salió el segundo tiempo con Edson Álvarez, lo dejó en la banca de suplentes. Él quería un poco más de ofensiva, un poco más de ataque y decidió sacar a Edson Álvarez. No es porque no lo quería, nada, es porque el equipo necesitaba más ataque. Aún así, no pasó nada. El equipo se derrumbó y terminaron llegando dos goles más para terminar 5-0. ¡Oh, al Madueke! Futbolística en el orden táctico. Vertical el taco. Nicolas Jackson no prosperó para Madueke. Se venía cerrando. Salió Edson Álvarez. Aquí viene el centro de zurda que no prospera. Tremendo baile
que le metieron al West Ham United. De hecho, la verdad es que no pudo hacer mucho. En este encuentro, en un clásico, no puedes recibir 5 goles. ¿Qué pasó? Creo que con estas goleadas que ha recibido West Ham United en esta temporada, chao nomás para David Moyes, el director técnico, que quería sí o sí a Edson Álvarez. ¿Peligra el futuro del Machín? 40% sí. 40% sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el mercado de verano, que también hay equipos interesados en el Mexa. Ahora escuchemos lo que decían los narradores de Sudamérica acerca de Edson Álvarez y su rendimiento durante esta temporada, y qué fue lo que hizo y cuál fue el aporte durante estos partidos de la Premier League y de la Europa League. Que nadie lo puede negar, ha sido un tremendo aporte, ha sido uno de los mejores jugadores del equipo londinense. Por el centro, no tan buena, el rechazo a tiempo de un Edson Álvarez que ha recibido muchos elogios de Moyes. Otra vez Edson Álvarez, bien por el mexicano, recibe Cucurella, pero había falta. Contra Sauchek, tiro libre. Cuando se fue de Clan Rice, probó ahí a Edson Álvarez, era zaguero central, claro. Y le reportó tan buenos beneficios. Él habló muy bien de David Moyes, del mexicano. De hecho, trajeron a Calvin Phillips, y al final terminó siendo un problema porque se peleó con los hinchas, tuvo discusiones, y seguramente no va a continuar. Debería volver al City, y creo que el City tampoco lo va a querer. Pero decía, muy bueno lo de Álvarez, ¿no? Sí, logró allí adueñarse en un sector sensible de la cancha para jugar al lado de Thomas Souček, ocupando también ese rol bien marcado, porque Souček es un jugador que pisa mucho el área rival, que marca mucho gol de cabeza, que muchas veces termina entrando casi sin que la defensa visitante o rival se dé cuenta de su ingreso. Y él siempre fue un punto de equilibrio. Creo que eso lo termina aprendiendo en el Ajax, en un Ajax de Ten Hag, donde fue muchas veces campeón, y terminó adquiriendo un hábito táctico que hoy lo marca como un jugador insustituible allí en la mitad de cancha del West Ham. A ver si logra el desequilibrio, va el número 10. Pierde la pelota. ¿Qué les ha parecido lo que decían los narradores, los amigos narradores de ESPN para Sudamérica acerca de Edson Álvarez, reconociendo todo el valor que tiene y todo lo que le otorgó al equipo del escocés David Moyes? 5-0 para el Chelsea. Edson Álvarez queda poco para que termine la temporada. Esperemos que siga rindiendo y que pueda llegar con toda la motivación a lo que es la Copa América junto a la selección mexicana. Comenta, suscríbete al canal. Nos vemos la próxima con muchísimo más. Chau.